Gracias. Y nos sentamos, ¿eh? אנחנו נשב. The royal documents from that year, 1492, are still kept in the Crown Archives in Barcelona. When I went there, the curator showed me the records kept by the court secretary Juan de Coloma, who, like many of the court officials at that time, was also of Jewish Murano stock. El edicto de expulsión para los judíos de Castilla es este. Es este. Este es el documento de la expulsión que empieza aquí, don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, etc. Sí. Y firma Juan de Coloma. Sí. Y en este mismo libro, unas páginas después, aquí, están las capitulaciones hechas de Colón en Granada el día 17 de abril de 1492. Fíjese que en una distancia tan pequeña ocurrieron los acontecimientos tan importantes históricos. Ahora, ¿este libro qué es? Este es el registro donde se copiaban, antes de ser expedidos, todos los documentos que los reyes firmaban. Sí. El secretario, que es el experto en estas cosas, lo redacta. Y después de redactado, el Consejo Real lo aprueba. ¿Se envían copias de esto? Y primero se copia aquí. A todos los lugares del reinado. Sí. Pero aquí es la copia... La matriz. La matriz, ¿verdad? Exacto. Y de aquí se copia a otro. Dime, señor Jaume, si podíamos leer un párrafo o alguna línea 2 del texto mismo, la parte más operativa. La línea central. La frase central del edicto de la expulsión. Por este nuestro real edicto perpetuo para siempre valedero, mandamos echar y echamos de todos nuestros reinos y señoríos occiduos y orientales a todos los dichos judíos y judías, grandes y pequeños, que en los dichos reinos y señoríos nuestros están y se fallan.